Estaba muy, muy raquítico, esa es la palabra. Estaba muy feíto y muy descuidado. Pues estaba pues regular, porque ahorita todo lo que están haciendo los señores a mí me encanta, porque todo es positivo. Anteriormente se encharcaba el agua aquí en la esquina y en la otra esquina se encharcaba el agua. Esperemos que ahora ya no. Uf, se mete hasta acá, hasta la orilla el agua. Se llena hasta acá, hasta arriba las banquetas. No sé qué pasa con el drenaje pluvial. Nos dimos cuenta que aquí se inunda y la inundación es constante todos los años, etc. Bueno, ¿qué soluciones hay para esto? Hay muchas. Metes un drenaje, ¿verdad? Pluvial, lo sacas a la red máster de la ciudad y se acabó el problema. ¿Quién puede hacer eso? Generalmente son obras muy costosas. Bueno, ¿cómo podemos guardar el agua que se inunda, limpiarla y usarla para riego? Esta es la solución. Tenemos una cisterna de cultivo de agua de lluvia, patrocinada por Fundación FEMSA, porque su finalidad es el cuidado del agua. De tal manera que nosotros, comprometidos también con este valor del cuidado del agua, sobre todo en una ciudad como esta, vamos a captar agua para luego reutilizarla para el riego por goteo de los 200 encinos siempre verdes que van a estar aquí. Va a haber 60 metros cúbicos de agua, que más para que tengas una idea, pues son 60 mil litros de agua, 4 meses de riego por goteo. Entonces probablemente si la llenamos muy bien, vamos a tener esto, todo esto verde en muy poco tiempo, que esa es la intención. El sistema está diseñado para recibir el agua lluvia de un área de alrededor de 54 hectáreas, que son los escurrimientos generados en las calles de esta zona y viene a dar a un punto bajo que es precisamente el Paseo Edison. Este proyecto propone rescatar los escurrimientos pluviales de manera parcial para mitigar la inundación y aprovecharlos para el riego de los árboles sembrados a lo largo del camellón, que son aproximadamente 170 encinos. El sistema recibe el agua de lluvia con la ayuda de 6 bocas de tormenta, que están diseñadas para capturar un gasto máximo, lo que permitirá que únicamente ingrese un volumen predeterminado de agua pluvial al sistema y no lo sature. El agua de lluvia es conducida hacia un separador hidrodinámico Downstream Defender de 8 pies, 2.40 metros aproximadamente. Este equipo funciona por medio del principio del vórtice, que permite separar y retener basuras arrastradas por el escurrimiento urbano, como pueden ser flotantes, grasas, aceites y toda clase de sedimentos. Este equipo puede tratar gastos de hasta 400 litros por segundo. Después del separador, el agua va a ser almacenada en un tanque de regulación con una capacidad de 186 metros cúbicos. Este tanque va a recibir la primera carga de escurrimientos pluviales y retenerlos para que pasen de forma regulada al siguiente proceso. Para que el sistema de riego por goteo funcione de forma adecuada y no se tapone, se requiere un agua de mayor calidad que no lleve partículas de gran tamaño. Para evitar que esto suceda y purir los escurrimientos pluviales almacenados, utilizamos el filtro de flujo ascendente Upflow, que retira partículas de hasta 20 mil. Este equipo cuenta con medios filtrantes de carbón activado, turba y zeolita, con lo cual retira materia orgánica, metales y otros contaminantes finos. El agua que sale del filtro será almacenada en un segundo tanque con capacidad de 65 metros cúbicos, que se encargará de contener el agua que será utilizada en el sistema de riego por goteo. Los equipos cuentan con un almacenamiento máximo de contaminantes y se dimensionaron pensando que se requerirá 1 o 2 mantenimientos al año. Sin embargo, al ser una zona urbana, es probable que varíe la cantidad de basura que pueda arrastrar el agua de lluvia, por lo que recomendamos que se inspeccione el sistema después de eventos pluviales importantes. En el caso del separador, el mantenimiento se hace con un camión Backdoor, que retira la parte superior los flotantes y grasas y del fondo los sedimentos. En cuanto al filtro, requiere que se reemplace los medios filtrantes cuando se perciba su desgaste, aproximadamente una vez al año. La limpieza del fondo del equipo también se realiza con un camión Backdoor que retira los sedimentos. Al final, en el caso de ambos equipos, se recomienda lavar las partes internas con agua a presión.
Los tanques de almacenamiento se construyeron con un sistema modular que permite gran velocidad de instalación, ya que se termina en unos días en comparación a los meses que puede durar un sistema tradicional. Sin embargo, son celdas cerradas envueltas en una geomembrana y un geotextil, lo cual hace indispensable el tren de tratamiento, separador y filtro previos, ya que las celdas plásticas, una vez instaladas, son inaccesibles para su limpieza debido al diseño de su estructura. De no contar con el tren de tratamiento, su mantenimiento resultaría complejo y costoso. Desde el planteamiento del proyecto hasta entregar los equipos conectados, el proceso nos llevó alrededor de 5 meses. La instalación del sistema nos llevó aproximadamente una semana. La construcción de la cisterna grande, 2 días, y de la chica, 1 día. El proceso de conexión de los equipos nos llevó otros 2 días. Finalmente, se realizaron pruebas de hermeticidad del sistema completo, lo que nos llevó entre 3 y 4 días más. Que lo utilicen, que se diviertan, que se haga la vida comunitaria. La comunidad tiene inquietudes sobre el tema de seguridad y dicen que lo contrario a la seguridad no es la inseguridad, sino la convivencia. Entonces es lo que queremos lograr, convivencia positiva. La comunidad tiene que apropiarse y asumirse como parte del mantenimiento de esta plaza. En cuestión de lo nuevo, pues viene todo moderno, viene con luz ecológica, con principalmente la zona de riego, receptor de agua, reciclador de agua, y pues es algo innovador, algo muy bueno que pues debería de hacerse en muchas partes, porque realmente pues es lo que castiga mucho, lo del agua. Y al reciclar, pues realmente hay una economía fuerte, todo lo que se recicle será bueno. Este es un bien para la colonia y esperemos que lo cuiden. Pero sí, un 10.